Lanza lo mueve. Bueno, va a sacar desde el costado. ¿Quién es? Olivera. Cinco más, ¿eh? Bien. De las posibilidades, me parece que fue la mejor. Sí, podría haber sido peor. Pelota que va sobre el área, sale Rogetti, controla. Vuelve el fútbol, vuelve la ilusión y se vuelve a levantar la copa con Santa Té, porque en cada victoria se brinda con Santa Té. Salud. ¿No terminó? Liceo Alternativo y Fundación 3F te becan física y matemáticas hasta el 100%. Entra en www.alternativo.edu.uy y termina el liceo. Cuando el equipo va sacando la pelota con Valverde, no pudo Valverde en el costado, hace el saque. Ahora Brasil con Arana. Arana va cruzando para Militao. Militao atrás. Deja la pelota para Marquinho. Marquinho sale desde el fondo. Avanza Brasil jugando con Danilo. Danilo para Militao. Militao para Danilo. Cruza la mitad del terreno. Traba bien Araujo. Le queda la pelota a Uruguay. Sale Araujo. Araujo por izquierda puede tocar para Georgian. Entrega para Olivera. Pasa a la mitad de la cancha. La tiene Olivera. El árbitro marca infracción. 1 de 5 tiro libre para Uruguay. Qué lindo llegar a primera, es que con la primera recarga de 200 pesos, entró prepago de Antel, tenés 20 gigas, 200 pesos para usar y WhatsApp gratis. Esta copa se juega con las ofertas del modo fútbol de VSur. Ahorrar en el supermercado es como hacer un gol de media cancha. VSur, los supermercados 100% uruguayos. Larga pelota que fue a buscar arriba de Arrascaeta, la controla Alisson. Alisson saca rápidamente el balón que van entregando para la salida desde el fondo de Marquinho, lo corre Valverde. Lo obliga a tocar por un costado la pelota que va sacando Brasil, retrocede Uruguay, casi 47, avanza hasta la mitad de la cancha llevando la pelota Marquinho. Marquinho jugó al medio para Evanilson, Evanilson para Marquinho, Marquinho con la pelota, la tiene Marquinho, Marquinho abre por izquierda, va tirando para Arana. Está sentido Valverde, ¿eh? Arana con el balón, la juega. Cortita para Martinelli, Martinelli para Arana, engancha Arana, Arana que va de la punta al medio, tira atrás, juega la pelota en dirección de el número 4, Marquinho, Marquinho para Militao, Militao para Savinho, Savinho para Militao, presiona Araujo, tira atrás la pelota Militao, le queda Marquinho, la juega para el arquero. Se agarra el hombro, Valverde está muy dolorido. Y va, ahí. Sí, va tocando Brasil, defiende Uruguay. 47-20, pelotazo frontal, salta Cáceres, ganaron, pelota al medio, cruza el área y la saca por el otro costado con un largo pelotazo el equipo celeste. La pelota que viene por izquierda estaba afuera, dice que no el árbitro, la va buscando Araujo, se tira con todo y gana Marquinhos. Marquinhos sale jugando la pelota en dirección de Andreas Pereira. Andreas Pereira para Evanilson, Evanilson con Andreas Pereira. Andreas Pereira pasó a la mitad de la cancha, la tiene Brasil, la van cruzando por el otro costado para Militao, casi 3 de 5, balón que viene para Savinho, arranca de la punta al medio, lo corre Olivera, gira Savinho, escapó, se viene hacia el medio, lo persigue Olivera, siempre con la pelota Savinho, cruzó todo el ancho de la cancha, abre para Martinelli, Martinelli recostado por izquierda, va de la punta al medio, intenta meter el centro, pega la pelota. En Bentancur se va afuera, lateral para Brasil. Llegó dedicado a 5G, sin límites de gigas, en la nueva red de internet para el hogar. Contratalo por el 12-901-1010. Experiencia es la pasión que nos hace ser protagonistas. Tradición es disfrutar cada partido acompañado de un gran whisky Hallmark. Whisky Hallmark, experiencia y tradición. Pelota que tiene Brasil, el centro largo al área. No llega Martinelli, la deja salir Varela afuera. Era Valverde el que cerró, será saque de meta para Uruguay. 48-40 de 50. Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Seguinos en nuestras redes y participa de nuestros sorteos. Si buscas los brazos desmontables, elegí calidad. Si los brazos Nauf, importados de Alemania, calidad superior con precios bonificados. Los cielos brazos Nauf los encontrás en MC3. Relator, tengo los trapecios. Sí. Como si hubiera hecho gimnasio todo el día. Bueno, yo le voy a decir, voy a ser y más no gráfico. No hice gimnasio. Yo tengo los testículos en la garganta. No, no. Mire lo que le digo. Yo le hablaba de la tensión que carga mi espalda. Favor. Me imagino lo que es en el estudio, lo que es en Uruguay, en cada rincón. Esa sensación de sentir que estás colgado de una piola con 10 en este final de partido. Salta de Arrascaeta, busca la pelota Bentancur. El cabezazo con falta, dice el árbitro. 49 y medio. Será la última quizás. Tiro libre que va a ser Brasil. Defiende como puede Uruguay. 49-40. El toque cortito que viene para Andreas Pereira. Andreas Pereira sale hasta la mitad de la cancha. Espera Bentancur. Y el árbitro. ¡Ay, Herrera, cómo te quiero! ¡Ay, Herrera, cómo te quiero! ¡Ay, Herrera, cómo te quiero! Marca el final.
Uruguay y Brasil van a los penales. Y bueno, ya está. ¿Qué querés que te diga? Ahora, Roget, chino querido, tus manos y el pie de cada uno de tus compañeros nos pueden dar el pase a la semifinal. Uruguay jugó cuando pudo y cuando no pudo, aguantó. Aguantó y aguantó. Con 10, casi 20 minutos en el final del partido, lo mantuvo lejos a Brasil y ahora va a los penales para decidir ¿quién juega la semifinal frente a Colombia? Tocar el cielo con las manos es posible. Dulce de leche Calcar te va a encantar. La pasta fresca es un excelente alimento. Comprar en la fábrica de pasta de tu barrio o en la pastería. Avenida del Comercio, de camino a casa. Gonzalo Delgado nos deja su primera impresión del partido de hoy. La primera impresión es mucho más emocional que futbolística, ¿no? Esa tensión de sentir que después que se quedó con 10 Uruguay, jugó 20 minutos tratando de aguantar un partido que hasta ese momento había peleado de igual a igual, que había sido muy parejo, en el que ninguno de los dos se había sacado ventaja y en el que había habido muy pocas chances. Ese equilibrio se rompió cuando Uruguay se quedó con 10 y a partir de ahí fue sufrir, aguantar y esperar. Desde hace casi 50 años, La Rique acompaña al agro y la industria, distribuidores oficiales, CNTN, INAFAP y Tinken. La Rique, donde todo rueda mejor. No tenga dudas, lo mejor para pintar su casa, automaquinaria está en A Todo Color Pinturas. Montevideo, Maldonado, Minas, y ahora también en San José. Vayas a donde vayas, llevas con vos el amor por la selección. Y eso no lo cambia nadie, Alvarito. Como Canarias, que es tu yerba preferida. Canarias, el mate de todo mi país. Bueno, ahí están los jugadores de Uruguay. Todos abrazados. Uno llevaba la voz cantante, no me doy cuenta. Luis Suárez, Alvarito. La intuición de que era Suárez. Correcto. Exactamente. El que habló en ese último momento en el que los jugadores rompen filas para ir a resolver seguramente quién patea, el sorteo, en qué arco. Bueno, todas las cosas que generalmente se dan en este momento. Esto es casi una anécdota y sé que Bielsa, lo dije hoy, lo discutimos hoy en la mesa y dije que Bielsa nunca haría eso. Yo sé cómo lo pongo a Suárez. O incluso pienso en guardarme un cambio si llegaba a los penales. Claro, claro. Lo que pasa es que tampoco el partido lo ayudó, ¿no? Sí, en el sentido de la expulsión, de la lesión en el primer tiempo. Como que se fueron dando algunas condicionantes, sí, que no le permitían guardarse una ventana. Yo igual no sigo sin entender, capaz que hay una explicación en la conferencia, de que haya optado por jugar sin 9 el último tramo. Sí, más allá de quedar con 10. Perdona, Manu, no tener alguien que te dé aire. Aunque sea Suárez, 10 minutos corre. Sí, o sea, tal cual. Pensando en un nombre que podría haber sido una alternativa, no colocar a De Arrascaeta y colocar a Luis Suárez, era lo que pensábamos acá. Pero muy difícil, ¿no? Hay que estar ahí. Bueno, me dio la sensación de que uno de los que puede patear es Cáceres por la manera en la que Álvaro, recién, Bielsa con un... Exactamente, sí, recién le hacíamos el ejercicio de leerle los labios a Bielsa. Al parecer vimos que mencionaba a Cáceres y Araujo. Bueno, ahí estarían dos, seguramente una Bielsa en Valverde y en De Arrascaeta. Está bien. Como otras opciones, y habrá que ver ese quinto, ¿quién puede ser? Si es Bentancur. Ahora el que arenga es José Maea. Al resto de sus compañeros con mucha vehemencia. No lo escuchamos, obviamente, pero lo vemos desde acá arriba. Bueno, y ahora también Brasil deberá descartar a uno de sus jugadores para quedar 10 contra 10 en el momento de la definición. Los árbitros esperan en el círculo central. Argentina clasificó por penales. Canadá clasificó por penales. Colombia tuvo una tarde tranquila frente a Panamá y lo goleó para meterse en semifinales. Y entre Uruguay y Brasil saldrá el cuarto semifinalista también a través de los penales. Los árbitros llaman a los capitanes, José María Jiménez y creo que es Danilo, el otro, sí, es Danilo, que se juntan allí en la mitad de la cancha, se saludan, curiosamente los dos, número dos. El árbitro, vamos a sortear dos cosas. Primero, en qué arco lo vamos a patear y luego en el orden en que lo vamos a patear. Señala uno de los arcos primero y el otro luego. Bueno, se va a patear en el arco que está a la izquierda, el de la tribuna Colombia, si estuviéramos en el Estadio Centenario. Y ahora van a resolver el orden de quienes habrán de patear. Elegís vos, le dice
el árbitro, blanco y azul. Azul. José Maganó, me parece. Sí, y va a resolver qué hace. Pateamos nosotros primero. Empezamos. Sí. Bien. Empezamos, me gusta patear primero. Empezamos, dijo Josema, y será entonces la resolución en este arco que está muy cerca de donde estamos nosotros, muy cerca, de una manera casi extraña lo que digo, porque estamos muy alto, pero muy cercanos al arco, casi en la línea del área grande de ese arco que van a estar ocupando Alisson y Roget. ¿Un pase picó? Sí. Gente que piensa distinto ahí en la mitad de la cancha. Los árbitros van a tener que separar seguramente de este lado de la doble avenida en el Chuy los de Uruguay, y del lado de Josema y Marquinhos. Bueno, ahí están, y el que agarra la primera pelota es Valverde, y Alisson es el primero que va a ocupar el arco. Uruguay y Brasil, esto sí que tengo ganas de no mirarlo, porque le recuerdo, Delgado, que tengo el que te dije. No me diga eso ahora, relator. Le recuerdo, acá entre los dos, entre usted y yo, si sobrevivimos. Yo tomé la patilla de la presión, así que estoy cubierto. Sí, yo también. El árbitro conversa. Valverde pica la pelota, parado afuera de la media luna. Alisson va a dejar algo allá en un costado, seguramente para secarse, o tendrá quizás ahí un machete que le permita ver por dónde van las cosas. Tiene como un termito de agua también. Sí, está Valverde acomodando, vendrá el primer penal para definir el último semifinalista. Va a pitar Herrera, arrancará Federico Valverde, ahí va Valverde, tiró, gol de Uruguay, fuerte abajo contra el palo derecho. Bien, Pajarito. Y ahora será el turno de Brasil. La victoria de este partido se celebra con Santa Teresa, un vino que vino para ganar. ¡Salud! Muy bien pateado, cruzado fuerte abajo. Tan bien pateado que el arquero es largo y fue a ese lugar, pero igual no pudo llegar. Vamos, Rochette, vamos, ya. Chino. Camina Militao. Baja una silbatina que se alterna cuando patean los uruguayos. Los que silban son los brasileños. Ahora es el turno de la silbatina de los uruguayos y el murmullo. Por el jueguito y con el pecho y la sonrisa, no parece muy nervioso. No, en absoluto. Acomoda dos veces la pelota. Roget camina en la línea del arco. Primero al palo derecho, luego al izquierdo. Levanta los brazos en el medio. Va a ir Militao. Ya pitó Herrera. Va a ir Militao, carrera del número 3. Ahí va Militao. ¡Roget! ¡Roget! Voló a la izquierda el arquero. Tocó la pelota que se fue afuera. Y Uruguay gana 1-0 y viene el Lolo Bentancur. Enorme el chino Roget, volando firme arriba a la izquierda para manotear con las dos manos el tiro de Militao. Y Uruguay toma ventaja en el arranque de la serie. Sugiro Motors, somos con escenario y series oficial Hyundai. Sugiro Motors, tu confianza nos mueve. Rodrigo Bentancur pone la pelota en el punto penal. Da tres largos pasos. Se para, pita el árbitro, se mueve el arquero. Ahí va Bentancur, ¡gol! ¡Gol de Uruguay, el Lolo Bentancur! Y vendrá Andreas Pereira para Brasil. Equipo ganador, compra en Juan Construye en julio. Muebles de baño con 30% de descuento. Diferentes formatos y colores. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Lo quiso esperar hasta último momento Alisson, y cuando despegó del piso, la pelota ya estaba camino al arco. Se viene el segundo de Brasil. Vamos, Roget, vamos, Chino. Vamos, Chino, vamos. Todavía no ocupa su lugar en el arco. Ahí viene caminando el arquero de Uruguay. Toma una larga carrera Andreas Pereira desde la media luna. Uruguay 2-0. Por descontar Brasil. Se mueve el chino Roget. Pita el árbitro. Ahí llega Andreas Pereira. Tiró. Gol. Arquero para un lado y pelota para el otro. Están 2-1 y viene de Arrascaeta. ¿Querés jamón? Jamón Cuadrillé, Cativelli, más que jamón, más que todo. Cativelli, 66 años, haciendo más.
Camina, una larga caminata desde el círculo central hasta el área. ¿Qué pasará por la cabeza, no? Ay, por favor. Cuando camina desde el medio hasta el punto penal. Debe ser de los momentos más tensionantes que vive un jugador de fútbol. Está esperando Alisson, toma una corta carrera Georgian. De forma oblicua la pelota, pitó el árbitro. Va de Arrascaeta, ¡gol! ¡Gol de Uruguay, 3-1, bien Georgian! Muy bien bateado, cruzado arriba fuerte. Fue a ese lado Alisson, pero el tiro fue inalcanzable. Dulce de leche Calcar imponente, dulce de leche Calcar, te va a encantar. Creo que es Marquinhos el que viene caminando. El otro central me da la sensación de ser el que va a recibir la pelota. Tercer penal para Brasil. Tercer penal para Brasil. No, es Douglas Luiz, el número 18. Vuelve a tomar su lugar Roger. Vamos, Chino. Vamos, Chino. Le va a pegar Douglas Luiz parado junto a la pelota. Va a tomar carrera Roger. El árbitro le dice que tiene que pararse en la línea, no adentro del arco. Se pone de frente a la pelota Douglas Luiz. Le va a pegar Douglas Luiz. Uruguay está arriba, 3-1. Ahí va, se mueve hacia la izquierda. Llega Douglas Luiz, tiró. ¡Lo erró! ¡Lo erró Douglas Luiz! ¡Lo erró Douglas Luiz! ¡Pegó en el palo! ¡Lo erró Douglas Luiz! Y Uruguay tendrá la primera oportunidad de meterse en semifinales. Creo que va José María Jiménez a pegarle. Creo que va José María Jiménez a pegarle. Y no sé, ahora sí, Gonza. Si quiero mirar, no sé si quiero mirar, no sé qué quiero hacer. Guardo los colores. No sé qué quiero hacer ahora, Gonza. Le va a pegar José María Jiménez. Le va a pegar José María Jiménez. Ya llegó al punto penal. Vamos. Vamos, Josema. Vamos, Josema. Está Alisson esperándole en el medio del arco. ¡Vamos, Josema! ¡Vamos, Josema! ¡Le va a pegar Josema! ¡Pita Herrera! ¡Ahí va Josema! ¡Llegó Josema! ¡Tiró el arquero! El arquero fue hacia la izquierda y tiene una vida más Brasil. También habrá una chance más para Uruguay. ¡Atajó Alisson! Fue bien hacia la izquierda el arquero brasileño. Un poco anunciado tal vez el tiro de Josema abriendo el pie. Abajo el arquero la sacó. Y Brasil tiene una vida más, como decía Alvarito. ¡Vamos, Chino! ¡Vamos por este, Roget! En los supermercados con servicios VSUR, tus compras te rinden por goleada. Oferta todos los días y más variedad. VSUR, los supermercados 100% uruguayos. Y es Martinelli el que va a patear el quinto penal. Si Roget ataja, Uruguay... Es el quinto, ¿no? Estoy bien, sí. El quinto penal le va a pegar Martinelli. ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! Golazo, le pegó fuerte. Y viene el último, ¿eh? Y viene el último. ¿Quién arranca caminando? ¿Es Ugarte el que viene? ¿Es Manuel Ugarte? Me parece el que sí, ¿eh? Manuel Ugarte. Si Ugarte anota, Uruguay estará en semifinales. Llega caminando Manuel Ugarte desde la mitad de la cancha. Muy lento. Lo espera Herrera. Pone la pelota Ugarte. Tensión aquí, allá y en todos los rincones. Le va a pegar Manuel Ugarte. Pita el árbitro. Ahí va Ugarte. Da la orden. Llegó Ugarte. Tiró. Uruguay, Uruguay es semifinalista de la Copa América por penales. Ha derrotado a Brasil. Ugarte, Manuel Ugarte tocó la pelota y se metió arriba. Y Uruguay, Uruguay viejo y peludo, Uruguay no va. Uruguay está en las semifinales de la Copa América. ¡Y deja fuera Brasil!
Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. El equipo va por la recarga, es que saben que con la primera recarga de 200 pesos o más de su nuevo prepago de Antel tienen 20 gigas y WhatsApp gratis. Maya Castro presenta la Van Premier de su nuevo espectáculo. Esta vez junto a un excepcional cuarteto de guitarras. Sábado 14 de septiembre, Sala Zitarrosa, entradas en venta en Ticantel y boletería de la sala. La vuelta. La vuelta. Y la vuelta de emociones, de lágrimas, de Georgian de Arrascaeta, del Mati Olivera, de Manuel Ugarte, de todos los jugadores celestes abrazados, festejando con los hinchas uruguayos. La vuelta de Marcelo Bielsa con Jorge Giordano, el coordinador de las selecciones uruguayas. Bueno, el abrazo con él y después con Rafinha. Un abrazo casi paternal el del entrenador uruguayo con el jugador de Brasil. La vuelta de emoción, de llantos acá en Uruguay, en Las Vegas, en Estados Unidos, en todo el mundo, gritando Uruguay no más. Y nos vemos en la semifinal. Juega la más linda, ya estás preparando la picada para verla. Papitas, maní, aceitunas y evidentemente son del Emigrante. Emigrante, sponsor oficial de la picada celeste. Banco de Seguro del Estado, asegurador oficial de la celeste. Seguinos en nuestras redes y participá de nuestros sorteos. Nos venimos un poquito para acá antes de meternos con el estudio porque sigue festejando Uruguay en la cancha, es impresionante. Ahora Cáceres fue el primero que fue a saludar uno por uno a los jugadores brasileños y ahora unos cuantos no solo saludan a los jugadores, sino que, por ejemplo, de Arrascaeta fue a saludar a Dorival. Hubo una tensión ahí en el final del partido sobre el banco de Brasil con algunos de los jugadores, pero eso se disipó rápidamente y ahora varios de los jugadores comparten saludos, abrazos y hasta te diría que una actitud de los uruguayos cero babosa, digamos, hacia sus rivales. Después de festejar, sí, irse a un rincón con los hinchas entre ellos, ahora vino la parte de saludar a los demás. Como decía Manu, fue impresionante el abrazo entre Giordano y Bielsa, fundidos un buen rato en un abrazo tras la victoria. La carrera de los jugadores desde el banco y desde el medio para buscar a sus compañeros. Y un final que realmente ha sido muy emocionante. Creo que las lágrimas de Alvarito son las lágrimas de buena parte del país.